porque estoy harta de todo, ya todo lo que noticias y noticias que ya me ponen hasta nerviosa. Todo el tiempo, última hora, más rayos, parte la última hora. Entonces, ¿qué pasó esto? ¿Qué pasó esto acá? ¿Qué pasó esto allá? Entonces ya una se siente con tensión y viene a ver Remo y sus amigos para disfrutar un rato y olvidarme de todas las presiones, olvidarme de la... Mira, por lo menos 2 horas, porque después viene Jay. Olvidarme por lo menos de 2 horas y reír sin preocupación, porque eso es lo que nos hace falta. Por eso vine a pie de Puerto Nuevo. Sí, vine. Y como agradecimiento a esta gente exquisita, aunque yo no trabajo aquí, yo trabajo en día a día. Debajo de uno de los asientos hay un sobre y hay premio. Así que debajo de uno de los asientos hay un sobre. Y la verdad es que es mentira. Es que eso es una de las cosas que a mí me enfogona. En los quinceañeros, en los programas de juego, en el vacilón. Siempre hay un sobre, pero aquí no hay nada. Que me molesta. 268 en mi ticket. ¿Dónde vamos? Aquí. Yo voy por acá. No, tú eres el 69. Está aquí, sí, aquí. No, pero ven acá. Espera un momento. ¿Ustedes son pareja? No. ¿Ustedes se conocieron aquí? No. Juntos. ¿Ustedes andan juntos? Sí. De chillería. De chillería. Dios mío, pero ese no puede ser. ¿Qué número tiene ahí? El lo siento que... Oye, y a ti, tú ten cuidado. Mira, tú ten cuidado. Tú estás vestido de dron, de protesta. Estás vestido de... Yo para allá no voy. Ese muchacho mínimo vale 1,000 pesos ese muchacho. Deja eso, yo voy por aquí. Ah, mira, aquí es que me toca a mí. Aquí es. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Aquí es que estamos. Aquí es. Mira para allá. Y vea que tú estás solo. Sí. Pregunto yo, ¿él sabrá que yo soy estándar? Te vas a llevar una sorpresa cuando veas el pavochón. Pues aquí me dicen que está regalando lavadora, ¿verdad? ¿Quién está que regala lavadora en este programa? Yo quiero una lavadora. Aquí está René Monclova, muy guapo. Tiene como 1,000 años René Monclova aquí. Pero muy guapo. Ya va a comenzar. ¡Qué bueno! ¡A reír se ha dicho, Puerto Rico! Y así es como se previene un asalto comercial. Vamos a evitar más robos en nuestros negocios, señores. Esto es un asunto bien serio. Muy bien. Sí, doña Mercedes, quiero reportar un robo. ¿Cuál? A don Vale le robaron las nalgas, mira cómo está chumbo. Parece que tiene 2 navajas allá atrás, 2 navajas las que tiene. Quiero reportar eso. Tú estás bien gracioso, ¿sabes? Fíjate una cosa, aquí lo único que se han robado es el sueldo tuyo de este mes. Vale. Y el del próximo mes. Vale. Y el del próximo mes. Vale. Sigue diciendo vale, que sigo añadiendo meses. ¿Te vas a callar? Eso es lo único que se han robado, solo eso. Pero mire, de verdad que a mí no me hace falta un guardia. Pero es una buena idea, así que vamos a darle un aplauso a doña Mercedes. Y si todo el mundo está, yo también. ¡Qué bueno que le gustó! Ahora bien, qué bueno, porque cada dueño de food truck tiene que pagar $50 por cabeza para pagar la seguridad. ¿Cómo? Pensándolo bien, no hace falta. No hace falta la seguridad. Oye, espere. ¿Cómo fue? ¿50? 50 pesos por cabeza. Son 100. Uh-huh. ¿Cómo es? ¿Por qué 100? No, 50 y 50. Ah, bueno. Ah.
Pues sí, serían 100. Oye, pues o sea, que usted no va a querer la seguridad. Mire, de verdad que no. Claro que no. Si de verdad no hace falta seguridad. Lo que hace falta es tener buen ojo. Ojo clínico. Estar pendiente a que no venga nadie por ahí, chequeando todo el tiempo. Mire, yo de mirar a la gente nada más, yo sé si es pillo, si es decente, si es una persona buena, si es mala. Yo soy aquí donde usted me ve. Yo soy un catador de gente. Ah, pues fíjese, yo también tengo buen ojo para catar. Y ahora mismo yo puedo observar que al frente mío tengo un 100%. ¡Ah! ¡USA Choice! Yo de verla así nada más de frente veo que usted es 100% afrentada. Yo de verlo nada más, yo veo que eso es mucho para usted, porque usted lo que tiene es una cocolía así chiquita. ¡Cállese la boca! ¡Ay, vale, vale! ¡Tírate en este mar! ¡Déjate acariciar bajo mis olas! ¡Siéntate en mi arena, bajo las sombras de mi palma y de mis cocos! ¡Ave María! Lo que pasa es que a mí me gusta más el río, ¿eh? Vale, tenga cuidado ahí. Esto es una lancha de 40 pies. Usted lo que tiene un dinguisito con dos caballos de fuerza. Pero, doña Mercedes, de verdad que no, a mí yo le tengo miedo al agua, ¿eh? Ay, pues yo le enseño a nadar. No, sí. Móntate en esta boya, vamos a nadar. Oh, me va. Tranquilo, si le flota solo, si parece una astilla. No, mire, yo mejor me quedo en la orilla, no sea que me vaya a picar un agua viva. Oye, vale. Ay. Vale. Chequeala bien, ella es como la langosta, lo tiene todo atrás. Cállate la boca. Mire, doña Mercedes, volviendo a lo del guardia, de verdad, no me hace falta, porque como yo tengo un buen ojo, yo enseguida sé identificar quién es bueno, quién es malo. Yo identifico, mire, identifico la buena comida. ¿Sabes cuáles son los especiales de hoy? A ver. La cuarteta Kelleher. En vez de añadir ingredientes, le quito y me los meto en el bolsillo. Tengo también la cuarteta Telegram. Te lo come y le embarra. Y tengo también, por último, la cuarteta Arrepentida. Te la comes y pegas a pedir perdón por ir para abajo. Y mire, yo reconozco de mirar a la gente. Mire, eso que viene por ahí, eso es un tráfale, es lo que es. Si la busca, yo la tengo, y si no la tengo, te la consigo. Mira, ay, amigo. Aquí tengo, mira, la quinta temporada Hexatlón en HD. Para ti, Hexatlón. ¿De qué tú hablas? Son tres nada más. Tres temporadas es lo que va a tener la quinta. Vale, de eso se trata la piratería. Yo tengo lo que no ha salido, don Vale. Mire, en esta quinta temporada, Tommy Ramos vuelve a competir, se deja barba, como él no tiene puntería, la barba lo hace apuntar. Gana la competencia, vuelve a preñar a la mujer, una puntería violenta. Aquí. Tengo también, mira, aquí tengo para todos los gustos los colores. Tengo John Wick 5, tengo Toy Story 8, que aquí este Woody se pelea con un iPhone porque ya los nenes no quieren jugar con juguetes, está jugando todo el tiempo con el celular. Entonces Buzz Lightyear se enamora de un Samsung, se van de luna de miel. El Samsung explota y ahí él termina en el infinito y más allá. Eso, y tengo, nuevo. Mira, tengo también Spider-Man 9. ¿En verdad? Spider-Man 9, buenísima. Ahí ya Spider-Man es un viejito, está geriátrico. El dipen se lo hace el mismo con la telaraña. Se hace el dipen. Ah, bueno. Pero mira la que tengo aquí. Esta me la va a comprar, don Vale, mire. Algo nuevo. ¿Cuál es? El chat en audio. Para el que no le guste leer. Aquí lo tengo en audio. Lo pueden meter en el carro y lo pueden escuchar completito. 1200 páginas aquí escuchando. Pero no son 1200, son 890 y pico, algo son, así. Son 889 y 300 Raúl y Maldonado hablando incoherencia. Aquí está. Caramba, amigo, te voy a decir la verdad, ¿no? Sencillamente no me interesa. Hay robos en el vecindario, están robando aquí y no te quiero poner. Pero bendito, don Millo, ¿cómo usted va a sacar de aquí, de su negocio, a su hermano el alma, don Millo? No eres, mira este, tú no eres mi hermano. Tú te dedicas a vender piratería. A ver, don Millo, no diga eso porque usted me compró Avengers, la de Endgame, usted me la compró. Y estaba en coreano y no entendí un divino. Ah, bueno, pues. Lo único que entendí fue, ¡ay, ya, chivo! ¿Qué significa eso, don Vale? Vaya, hijo.
Que te largues de aquí, que no te quiero aquí, sopillo, vete. Está bien, está bien, vente. Yo me voy. De mejores sitios me han botado. ¡Ay, ají, fuego! Esa no la sé. Ave María, mira lo que viene por ahí. ¿Vio cómo se evitan los asaltos? Uh-huh. Es mirando a la gente, sacando para afuera a los sospechosos. Pues no quiere la seguridad el guardia, entonces. No, claro que no quiero. No quiero. Si yo solo con verlo sé si es bueno, si es malo. Además, este guardia como que... Si tiene que salir corriendo, olvídese de eso. No, de verdad que no quiero. No quiero, ¿no? De verdad que no. Pues nos vamos, ¿ok? Pero espérate un momentito. Vengo ya mismo para cobrarle lo que me debe de la renta. ¿Cómo no? Vuelva en 2 semanas, en 1 año, 5 años, cuando usted quiera. Bueno, pero usted me debe 7 meses. Aunque si me da un beso, le bajo 2 meses. Si me hace un hickey, le bajo uno más. Y si me da pasión, le perdono la deuda. ¡Oh! Vale. Ah. Pregúntale cuánto le descuenta con 2 nalgas. ¡Cállate la boca! De verdad que en otro momento será, la veo luego. Bueno, no, pues vengo ahorita a cobrar, piénsalo, no? Guapo. ¡Vamos! ¡Ve! ¡Vámonos! Ya se me dañó el día. Ya se me dañó. Ah, esto. No me caen bien, estos muchachos me caen bien. Oye, vale, acaba de llegar la institución del merengue, Mickey Miguel y los mismos de ahorita. Los mismos de ahorita. Con el Chulimamea. Chulimamea, mami. 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 Dale mambo. Dale mambo. Vale, se lo voy a decir en pocas palabras. 45 bailes solo en este mes. Y tú lo sabes. Grupo Manía, no me llame. Elvis, no me llame. Límite, no me llame. Nosotros somos la institución del merengue. Mire, vale, lleno total en el Club Apolo. Y tú lo sabes. Lleno total en el Rancho 7. Y tú lo sabes. Lleno total en el Green Center. Y tú lo sabes. Lleno total en Cueva Pajita en Laje. Y tú lo sabes. Caramba, así que vale, usted se está perdiendo esto. Mire, yo le toco a usted por 3 cuartetas, le toco a usted de gratis aquí. Es una oportunidad. Caramba, Miki, te voy a decir la verdad. Dale, foto carátula. Foto detrás del disco. Mira, Miki, de verdad que te tienes que ir porque yo reconozco a la gente mala de la buena. Tengo ojo para eso y tú eres un delincuente y yo lo sé. Y esto también, así que aquí... Definitivamente no te quiero, cógelo. Vale, lo que está verde. Déjame explicarle algo, vale. No. Estamos a punto de sacar nuestro próximo sencillo. Si eres que se la cante para que la escuche. Dale, para reírme un rato, dale. Tengo una amiga, llegó a su casa y se encontró una cucaracha y me llamó que se la aplastara y se la aplasté. Y se la aplasté. ¡La cucaracha! Y se la aplasté. ¡La cucaracha! Y se la aplasté. Ya se acabó, te me vas de aquí. Ah, bueno, te me vas de aquí. Me gustó esa, me gustó no, esa. Te me vas guayando. Te me vas para afuera. Bien, vale. Me voy, pero recuerde, cuando me pegue, no me llame. No quiero delincuentes aquí. Recuérdese, mire, Bad Bunny, Benito, recuerda a Benito. Pegue lo que está verde. Mira, le este, hubiera dado una oportunidad a sus muchachos. Que le voy a dar la oportunidad. Mira quién está. ¡Vale! Ay, ahora Vale se va a poner bien changuito, ya vas a ver. ¡Ay, Vale! ¿Qué pasó, las cositas de papá? ¿Qué pasó? Tú eres mi Google, nena. Ay, vale. Tú tienes todo lo que yo necesito. No diga eso, que usted tiene el internet malo. Usted se mete en el túnel y se le cae la señal. ¡Ay, Vale! Cosas sangano. Vale, yo estoy tan y tan... ¿Qué te pasa, mira, mi amor? Yo estoy molesta. Yo estoy angustiada, apenada. Yo no sé cómo bregar con esta situación, ¿qué Vale? Te pasa? Yo acabo de ir a la oficina de para apagar la luz. Ajá. Y me dijeron, ¿tú me puedes creer que me dijeron que yo debo $200 de luz, Vale? ¿Cómo va a ser? ¿De dónde? Yo soy económica, yo nunca estoy en mi casa. Yo no prendo los aires. Yo lavo la ropa a mano y la atiendo en el balcón. No caiga ahí, o sea, no caiga ahí. ¿De dónde yo debo $200? Vale. No caiga ahí. Vale. Ay, Vale. No caiga ahí. Tú me das una ayudita. Seguro, mi amor. Si tú no tienes luz, pégate esta bombilla con una polilla. Vale. Usted por bombilla lo que tiene es 40 watts. Cállese la boca.
Acuérdese que la bombillita, la linternita que usted tiene no alumbra. ¿Qué va a hacer? Mira este, yo lo que tengo es un poste. Vale. Ay, Dios mío, por favor. Vale, yo me siento bien apenada. Yo me siento bien avergonzada. No se apene, no se apene. Y aquí están los 200 pesos. No, vale, yo no puedo aceptar eso. Ay, mija, perdona si te ofendí, perdona. Pero los necesito. Ave María. Y como los necesito, es que los voy a aceptar. Seguro. Vale. No te quedes sin luz, mija. Tú te mereces esto. No te quedes sin luz. Ella se iba a quedar sin luz. Usted se iba a quedar sin gas. Mírame, tú te mereces esto. Y mucho más. Ahí va. Eso va a pasarme. Ahí va. Mira para allá. Vale. Te debo. Me lo pagas en la moneda que tú quieras, lo que me debe. Le dejaron el chihuahua encendido. Cállate usted, la boca. Cada día estoy más... El queso ese atrasado que tiene usted. Estoy más cerca cada vez en esa carrera. ¿Más cerca? Ya, de aquí a acá lo que hay es medio metro. Un maratón. Se va a tener que dar un baño de agua fría otra vez. Cállate la salir. Boca. Me estoy agua acercando agua fría cada lo que hace falta. Mira quién viene ahí. ¿Cómo está usted? Buenas. Mucho gusto. No es que me falte un dedo, es que lo metí mal. ¿Cómo está usted? Todo bien. Mucho gusto, vale. Bienvenido a la cuarteta. Permiso un momento. Usted no va a chequear. ¿Por qué lo voy a chequear? Si eso se ve que es una persona decente, atienda al señor. Adelante, pida usted lo que usted quiera. Sí. Este no tiene cara de maleante. Si solo sé yo de... Mira, si eso es cuestión de mirar a la gente. Yo tengo un ojo clínico. A mí no me hace falta mirar a la gente para saber. Dios, yo de verlos así, la primera impresión de ver el aura, yo sé que es gente buena. Tengo ojo especial para eso también. Adiós. Yo sé de más quién es quién. Los buenos y los malos se separan de uno mirarlos nada más. ¿Qué pasó? ¿Y dónde está el tipo? Romualdo, ¿usted dónde tiene el ojo ese? En la cara. En la cara. Parece que tiene el ojo en otro lado y lo tiene tapado. ¿Por qué? Porque nos acaban de asaltar ahora mismo. El señor este que vino aquí nos acaba de asaltar. ¿Pero quién? ¿El chaquetao? Ah, como dice, el hábito no hace el monje, ¿eh? El ladrón no es el que tiene el ojo así, caído, el que tiene tatuaje, el que tiene la cara cortada. El ladrón ahora está en corbata y gabán. Eso es...